2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial. Les saluda el profesor Johnny Cruz Salamanca, docente de comunicación y lenguajes. En esta ocasión estudiaremos las prácticas estilísticas en la música y en la poesía. ¿Están listos para empezar? Ok. Para empezar la clase, vamos a escuchar una pequeña parte de la canción Jamie Sin Fronteras. Y esta canción es del año 2004 en la voz de Maclopedia. ¿Están listos? Disfruten de la canción. Yo solo quiero que el piano hable, que mi voz lo acompañe de forma honesta en esta gesta que conecta una juventud que está inquieta. Quinta, casa, barrios, motos, bicicletas, camionetas, metros, plazas, bulevares, bares y también busetas. Se levanta con el desayuno, algunos se acuestan sin la cena de la noche anterior. ¿Y a quién le molesta? ¿Les gustó la canción? ¿Les gustó la letra? Algo inentendible, ¿verdad? Ahora, solamente quiero que escuchen y lean lo que vamos a escribir. Hay una parte de la letra que dice, yo solo quiero que el piano hable. ¿Alguna vez han escuchado a un piano hablar? Yo creo que no, ¿no? Pero así dice la canción. Hay una pequeña parte que dice, ¿no? La voz acompañe de forma honesta. ¿Cómo una voz te puede acompañar de una forma honesta? ¿No? Hay una juventud que está inquieta. ¿Se dan cuenta? Se levantan con el desayuno y algunos se acuestan. Aquí tenemos otra frase. Si el alma está muerta, ¿cómo podemos tener un alma muerta? Suena raro, ¿verdad? Y aquí hay una última, dice. ¿Quién cuenta las penas de un corazón vacío? ¿Uno puede contar las penas de un corazón vacío? Pero si no se han dado cuenta, jóvenes, estas letras son las que le hacen embellecer a esa música. Ahora, quiero dedicarles una pequeña recitación, un pequeño poema de este autor famoso, ¿ya? Que es El pájaro revolucionario, de Oscar Alfaro. Solamente una pequeña parte. Y dice así: ordene el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por sus trigales su policía de gatos. Y al poco rato traen un pajarillo aterrado que trae entre sus picos un grano que aún no ha tragado. ¿Qué les pareció? Ahora, quiero que analicen nuevamente esta pequeña parte. Dice, ordena un cerdo granjero. Es un poco inusual en nuestras expresiones, ¿verdad? Un policía de gatos, un pajarillo aterrado. Ahora, algunos estarán preguntando por qué hablamos de estas palabras. Yo les explicaré por qué. En esta clase estudiaremos los recursos estilísticos en las canciones y en las poesías. Y justamente son esas palabras los que le hacen embellecer la poesía y la canción. Ahora, queridos estudiantes, nos vamos con la teoría. Yo les pregunto, ¿qué son los recursos estilísticos? Estilísticos nos imaginamos algo que hace embellecer, ¿verdad? Y el concepto, claro, ¿no? Son trucos de lenguaje que se utiliza o puede utilizar un escritor con el fin de dar un efecto estético o estilizado, cambiado en el texto que uno va a escribir. Ahora, ¿cuántos tipos de recursos estilísticos tenemos? En realidad tenemos tres, pero en esta clase vamos a estudiar las primeras dos. Una son las figuras de traslación, otra las figuras de dicción y la última, las figuras de pensamiento. Ahora nos vamos con las figuras de traslación, o también llamado tropos. En esta figura tenemos tres. Empezamos con la metáfora. ¿Qué es la metáfora, mis queridos estudiantes? Esta metáfora consiste en utilizar una palabra en reemplazo de otra. Aquí tenemos un ejemplo. El tiempo es oro. Sabemos que el tiempo no lo podemos ver, pero lo estamos considerando como si fuese algo material valuable, ¿verdad? Ahora nos vamos con la metonimia. ¿Qué es la metonimia? La metonimia consiste en nombrar un término con el nombre de otro asociado por aproximidad. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice,
déjame tu teléfono y te llamo más tarde. ¿Cómo podríamos dejar un teléfono, no? En esa partecita, cuando dice déjame tu teléfono, más que todo se está refiriendo al número, no al teléfono físico, ¿verdad? Ahora, el último, sinécdoque. Esta figura consiste en la sustitución de una palabra o una expresión que se refiere a una totalidad. Y acá tenemos un ejemplo. Hay una señorita que dice, ya cumplo sus 15 primaveras, ¿no? Esas primaveras se están refiriendo a los años que han ido pasando. ¿Se dan cuenta? Ahora, el siguiente grupo de figuras literarias tenemos las figuras de dicción. Aquí tenemos varios. Empezamos con epíteto, ¿ya? Esta figura literaria desafía al orden gramatical, ¿ya? Que consiste en la sustitución del sustantivo y el adjetivo, ¿ya? Y acá el concepto dice que es un adjetivo innecesario dentro de una oración que se une al sustantivo. Acá tenemos un ejemplo, helado invierno. Acá también tenemos otro ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Malo hombre, cuando en realidad debería de ser hombre malo, ¿verdad? Ahora, la anáfora. Anáfora consiste en repetir una o varias palabras dentro de una oración o un verso, pero esta va a ir al principio. Acá tenemos un ejemplo. Dice, hay versos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Y hay besos por prohibidos, verdaderos, ¿no? Y esta pequeña parte lo hemos extraído de la autora Gabriela Mistral. Aquí tenemos otro, que es el hiperbatón. Este hiperbatón prácticamente desafía todo el orden gramatical, más que todo lo deforma, ¿no? Y dice, altera el orden lógico-gramatical de las palabras en un verso. En la primera oración que les voy a dar a continuación, dice, el alumno a unas horas de su examen rendir se encuentra. ¿Se entiende? No se entiende, pero pareciese que tuviese más estilística, ¿verdad? Cuando la oración principal es la siguiente, dice, el alumno se encuentra a unas horas de rendir su examen. Raro, ¿verdad? Ahora sigamos con lo siguiente, es elipsis. Este elipsis suprime las palabras que quedan sobreentendidas. Por ejemplo, en la primera parte dice, ayer sustrajo un lápiz, hoy un libro, mañana un tesoro, mañana un cuaderno, ¿no? En esa oración ya estamos suprimiendo el verbo sustraer, ¿verdad? Ahora, nos vamos con el siguiente, que es polisíndetón. Este polisíndetón es una exageración innecesaria de recurrente de conjunciones. Sabemos que las conjunciones son varias. Y en esta oración, de ejemplo, vamos a utilizar la conjunción ni. Y dice lo siguiente. Fui al mercado y no conseguí ni tomate, ni papas, ni cebollas, ni queso. Y ahí podemos seguir aumentando todas las cosas que queríamos comprar, ¿verdad? Ahora, el asíndetón. El asíndetón suprime las conjunciones y en su lugar los coloca una coma, ¿no? Y el ejemplo suena de la siguiente manera. La comida de hoy fue rica, sabrosa, agradable, abundante y podemos seguir enumerando más adjetivos con relación a la comida, ¿verdad? Ahora, mis queridos jóvenes, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué son las figuras literarias? Correcto. Estas figuras literarias son aquello que nos ayuda a darle más estética a las palabras. ¿Y dónde se encuentran? Correcto. Estas figuras literarias las podemos encontrar en las canciones, también en las poesías. La letra es inspirador, dice ojitos de luna que me alumbrarás las noches desiertas de mi soledad. ¡Qué belleza, ¿verdad? Miren, en estas canciones podemos encontrar infinidad de figuras literarias.
En este cuadro podemos observar y podemos leer detenidamente las letras escritas dentro de la canción. ¿Ya lo han leído, mis queridos estudiantes? ¿Qué figuras literarias podemos encontrar ahí? ¿Podemos encontrar epítetos? ¿Podemos encontrar metáforas? ¿Sí? Ahora, en el siguiente cuadro podemos ver cómo hemos encontrado las metáforas y los epítetos y muchas otras figuras literarias más. Dice, ojitos de luna. ¿Qué figuras literarias serán, mis queridos estudiantes? ¿Una metáfora? Sí, es una metáfora. Ahora, aquí hay una pequeña partecita que dice hermosa mujer. ¿Qué figura literaria es? Ah, sí, correcto. Es un epíteto porque está sustituyendo el adjetivo, ¿no?, con el sustantivo. Están cambiando del orden gramatical. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Qué les pareció la clase, mis queridos estudiantes? ¿Divertido? ¿Les gustó la música que presentamos? Ok. Entonces, conmigo será hasta esta oportunidad. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, mis queridos estudiantes. Nos vemos. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.